amigos, estamos acá en la revista La Atalaya del 15 de agosto del año 2015. Esta es la Atalaya de Estudio. Y aquí la Watchtower sigue pues con la misma cantaleta, ¿no? de que el fin está, a la está cerca, está a las puertas, está muy pronto a ocurrir. Y acá vemos, por ejemplo, en el 17, acá eh, dice... Las cosas que vemos hoy día demuestran, sin lugar a dudas, que las profecías de la Biblia se están cumpliendo y que el fin está a punto de ocurrir, a punto. Cuando uno escucha esto, uno dice, bueno, está a punto de ocurrir, o sea, dentro de un año, seis meses, no sé, vamos a ser generosos, acá a, a tres años, a cuatro años, cinco años. No piense que tiene que pasar mucho tiempo o mucho más tiempo para que Babilonia la Grande, el imperio mundial de la región falsa, sea atacada por los diez cuernos y la bestia salvaje. Mire lo que dicen acá. No piense que tiene que pasar mucho más tiempo para que Babilonia la Grande, el imperio mundial de la región falsa, sea atacada por los diez cuernos y la bestia salvaje. Recuerde que será Dios quien plantará en sus corazones el deseo de llevar a cabo ese ataque. Lo que puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Así es, el fin no está lejos. Por eso debemos obedecer la advertencia de Jesús. Presten atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a com comer en ex con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida. Y de repente esté aquel día sobre ustedes, instantáneamente como una trampa. Sirva a Jehová y no olvide que los tiempos son urgentes. Puede estar seguro de que Él actuará a favor del que, de que se mantenga en expectación de Él. El fin de este mundo malvado llegará. Mientras esperamos que eso suceda, actuemos y sigamos el consejo del discípulo Judas, amados edificándose sobre su santísima fe. Llorando con Espíritu Santo manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con vida eterna. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que estamos preparados para vivir en el paraíso de Dios, que Dios me ha prometido y que de verdad queremos que llegue? Lo veremos en el próximo artículo. Como ven ustedes, la Watchtower sigue con la misma cantaleta hay que estar siempre trabajando pendientes de la fecha que está corta la fecha es corta breve Jesús viene en cualquier momento ya no queda mucho tiempo es cuestión aquí a la vuelta de la esquina está el fin y ustedes tienen que estar atentos alertas seguir eh, siempre despiertos trabajando para la obra mundial predicando y predicando porque el fin está a la vuelta de la esquina y esto pues es una especie de carnada para que los testigos que va sigan trabajando no como en una especie de de estímulo, ¿no? Siguen trabajando, el fin está en la vuelta de la esquina no, no desistan y este cuento lo vienen pues ya diciendo pues este, hace muchas décadas pero por otro lado uno se pregunta, bueno, si el fin está en la vuelta de la esquina ¿qué, qué, qué hacen con construir esa, esa, esos complejos habitacionales, esas fábricas que están haciendo en Warwick y Warwick, ¿no? De las nuevas instalaciones de la Watchtower para que duren pues 200, 300 años, ¿no? invirtiendo tiempo, dinero y a muchos testigos que van trabajando gratis, ya por buen tiempo, porque ustedes tienen ya unos años ahí en la construcción, hay muchos testigos que están trabajando en la construcción, en vez de estar dedicándose a la predicación mundial, están pues trabajando gratis para levantar esa, ese complejo que seguramente no va a durar sino unos, unos años más, porque el en fin está a la vuelta de la esquina y todo eso va a quedar abandonado porque ya la obra mundial habrá terminado. Y ya las fábricas y todas esas instalaciones no servirán para nada. Estarán abandonadas, así como ocurre en muchos estados de Estados Unidos, ciudades enteras que están abandonadas, ¿no? Eh, debido a la crisis, ¿no? Están, parecen pues, ciudades fantasmas, ¿no? Este, y así pues, estimados amigos, la Watchtower se contradice, ¿no? Hay que trabajar, hay que trabajar para la obra mundial, no hay que distraerse en otras cosas. Y al fin está a la vuelta de la esquina. No crean ustedes que falta mucho tiempo. Y está nomás acá cerquita. Falta poquito. Y ellos siguen construyendo, construyendo más, lo, más instalaciones modernas ahí en Warhill. Y Warwick, Warwick, creo que se pronuncia, ¿no? Ahí están construyendo y construyendo. Ahí hace años. Que eso no tiene sentido. ¿no? Si está a la vuelta de la esquina, en fin, ¿qué hacen construyendo? Que dejen las cosas como están, ahí, sin perder tiempo ahí edificando y edificando, ¿no? ¿Ustedes qué harían? Ustedes construirían un edificio sabiendo que venía un, un terremoto dentro de poco tiempo, de diez grados, y que iba a tirarse todo abajo, indudablemente que no. Pero aquí este hay algo más, estimados amigos, que yo quiero destacar con ustedes, es el hecho de que en la Biblia, pues, este, vemos que los, fueron los mismos esto, discípulos los que pensaban pues, que, el, que el tiempo era corto, ¿no? Y aquí tenemos en 1 Pedro cuatro, siete. Pedro decía, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Este, ya en la mente de Pedro, pues el, el, el fin estaba cerca, ¿no? Se acerca el fin de todas las cosas. Y ya ha pasado pues, dos mil años y si Pedro resucitara se diera cuenta que las cosas no son como pensó. Igual el apóstol Pablo en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? Pablo si resucitara también, se diera cuenta que no era no era tan corto el tiempo. En Hebreos 10 37, dice porque aún un poquito y el que ha de venir tendrá vendrá y no tardará. Lastimosamente, estimados amigos eh, los apóstoles tenían esperanzas equivocadas, no. Ya ocurre lo mismo hoy en día, que muchos dicen, bueno, el fin está a la vuelta de la esquina, no va a tardar, y ya ven ustedes pues cuánto tiempo ha pasado. Y en el caso de los apóstoles, ¿no? Cerca de dos mil años y las cosas todavía no han cambiado. Bueno, y esto para que mediten ustedes, ¿no? La Watchtower dice, está a la vuelta de la esquina, falta poco, ya no hay que esperar, no hay que esperar mucho, está poquito, falta poquito tiempo. <laughs> mucho cuidado, estimados amigos. Por otro lado, Jesús nunca dijo, velad porque el tiempo está cerca o velad porque ya este, estoy por volver, ¿no? Nunca, nunca decía, velen, velen, porque yo ya estoy cerca, yo ya vengo, ya al ya, ya, ya fin está cerca. Eso nunca dijo. Ustedes van a ver, ustedes en Marcos 13, 34-37, él dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis. En Lucas 21-36, velad, pues en todo tiempo, en todo tiempo, no solamente en los tiempos que se supone son los últimos días, sino en todo tiempo, orando. Para que estén dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Está de pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, Él nunca decía, bueno, tienen que velar porque yo ya estoy cerca. Yo ya yo voy a establecer mi reino pronto. No, No, nunca dijo eso. Dijo, siempre velen, velen, en todo momento. Ustedes no saben cuándo yo voy a venir. Porque si uno tuviera que velar porque uno cree que ya está cerca al fin. Imaginen ustedes, si otros piensan que falta poco, para, falta mucho para que venga el fin, no velarían nada, no velarían nada. Pero lo que quieren, señores, es que todos estén velando en todo momento. Sea que esté Jesús cerca o todavía demore por venir. Tiene que estar velando. Y hay que velar, pues, porque realmente es necesario estar atentos contra las acechanzas del diablo. Y por eso, estimados amigos, este, la Watchtower es una ciudad engañosa. Quiere incitar, motivar. No, que predique más, asustándolos, haciéndoles creer que el fin está cerca, muy cerca, y que tendrán ellos que dar cuenta de sus actos, de sus obras, de sus frutos, ¿no? Si fueron pocos o muchos, tienen que predicar, tienen que seguir predicando, tienen que seguir dando testimonio, esa es, el, esa es la idea. Sin embargo, la Tower sigue construyendo eh, nuevas instalaciones que duren pues 200, 300 o 500 años de material noble, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Pues la coherencia, ¿no? El fin está a la vuelta de la esquina, deja las cosas como están, si sigan predicando y se acabó, el fin va a venir dentro de dos años, un año, ¿para qué construir pues, nuevas instalaciones? No tiene sentido. Realmente, pues a mí, estimados amigos, me deja medio, medio loco esto, ¿no? Porque no puede ser. ¿No? Y aquí tenemos que entender que nosotros tenemos que velar siempre, no pensando que el fin está a la vuelta de la esquina, sino porque hay que estar velando porque siempre hay un enemigo ahí pendiente. Está ahí todavía, que está ahí listo para atacar y para hacernos caer. Que tal vez siempre velando. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.